Thank you. Vale. Hola, soc l'Albert de Barcelona Office Software, gent samarretes vermelles. Bueno, què som Barcelona Office Software? Som un meetup que fem, intentem reunir-nos una vegada al mes. No acaba funcionant, però bueno, més o menys una vegada cada un o dos mesos. Fem software lliure, cultura lliure, hardware lliure, no? Avui hem canviat una mica cap allà, però bueno, tanto monta, monta tanto. I bueno, això, bàsicament, si teniu alguna xerrada que voleu parlar, parleu amb nosaltres. Tenim samarretes, si doneu 15 euros jo us donaré una samarreta. Vale? This is not a transaction, no és una venda. Totes les donacions són finals. Moltes gràcies a la Junta de Vinta per hospedar-nos després de la xerrada, ja com refrigerio en l'altre lado de l'edifici. Moltes gràcies. I ara l'Adrià farà una mica de xerrada de Vinta. Merci. Sí, serà molt curt, però... Bueno, jo sóc l'Adrià i bueno, treballo aquí a Devinta des de fa un parell d'anys i bueno, us ensenyaré un vídeo una mica per veure la imatge de l'empresa i així, i després un parell de números que serà molt ràpid, 2 minuts i anem a lo interessant. Devinta, sustainable commerce can be a lot of things, making space for new things, finding and closing an awesome deal, or it can be that hard to find gift for your favorite person. Your second-hand choices might feel too small to make a difference, but when they happen in diverse communities and accumulate in numbers, together, they make a big impact. We are Adevinta, and we believe in a world that trades better. We bring together industry expertise, technology, and a diverse culture in the online classified space. Our leading brands are reimagining commerce every day. We are connecting people to make more sustainable choices by helping everything and everyone find a new purpose. Be it said hard to find gift or that awesome deal, we are there at every meaningful moment in your life. And while our hearts beat for local markets, our impact goes beyond borders. With every second-hand trade, we are shaping Europe and the world towards inclusive societies, a healthier environment, and thriving economies. Championing for sustainable commerce. We are Adevinta, changing commerce together. At Adevinta, sustainable... Perdó. Vale, i ara, res, 4 números. Adevinta està present a 10 països al redor del món. Els més importants, els principals, són a Europa. A Espanya hi ha els classificats com Infojobs, Mil Anuncios, Fotocasa. A França, Leboncoin. A Netherlands està Marktplatz. A Alemanya, Kleinanzeigen i Mobile D. I a Itàlia, Subito. Jo no els havia sentit, però són dels principals portals d'aquests països en quant a venda i compra-venda i de segona mà. I l'última... Tenim 2.500 milions de visites de mitjana mensuals en els portals, en un total de 25 o més, una mica més de 25 portals, i uns beneficis al 2022 de 1.600 milions d'euros i més de 5.700 empleats, dels quals uns 3.000 o així són de tech, de tecnologia. I ja està, amb aquestes paraules doncs, dono la paraula al Víctor perquè ens faci la presentació. Moltes gràcies. Las cosas siempre pasan. ¿Ahora? Vale. Primero de todo, dar las gracias a Albert por
Por invitarme, perdón, que me. Como no nos hemos visto nunca en persona, me confundo y veis además la misma camiseta. Gracias por invitarme a esta charla. La verdad, no tenía muchas experiencias de este tipo, entonces me encanta poder hablar de lo que hacemos en el BSC y explicar un poco qué es el Open Hardware. Lo primero de todo, comentar que un poco quién soy, que yo soy Víctor Soria, que soy un investigador del Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de investigación español que se dedica a la investigación de muchos ámbitos, pero principalmente de módulos de computación, ya sea de clima, de biología, genes o también de hardware, que es lo que voy a hablar hoy. La charla está centrada en RISC-V, en un core una CPU que hemos fabricado y hemos abierto para que todo el mundo pueda fabricarla en posibles empresas conocidas como son GlobalFoundries, CMC, y de forma que puedan proyectos Open Hardware. Entonces, la idea es comentar un poco qué es el Open Hardware, dónde está enmarcado, para qué sirve, por qué nos interesa, porque es una revolución para el futuro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es explicar qué es el Open Science, que es un poco la filosofía de vida que tenemos en el BSC, o creo que deberíamos tener en el BSC y en el resto de entornos científicos, que básicamente, al igual que el resto del movimiento open source o open en general, busca el libre acceso a la ciencia, de manera que podamos comunicar los resultados y los hallazgos que tenemos. Como bien sabéis, la ciencia consiste en explorar lo que nos rodea, realizar hipótesis, comprobar que esas hipótesis son ciertas con experimentos y después el paso creo que más importante es comunicarlo y que la gente sepa lo que hemos encontrado y pueda replicarlo para saber si nos hemos equivocado o no. Entonces, como parte de ese último paso, necesitamos que la gente pueda acceder a estos resultados y los tenga a mano y los pueda replicar. Y por eso el Open Science es un movimiento que lo que busca es abrir la ciencia a todo el mundo y para ello se asientan seis pilares. Uno de ellos es el acceso abierto, que es que consiste básicamente en que todas las publicaciones sean libres de libre acceso, que la gente no tenga que pagar re las revistas que tiene que pagar actualmente para poder leer los últimos hallazgos. Después tenemos el código abierto, porque bueno, para poder replicar estos experimentos tenemos que tener acceso a las herramientas, al entorno de trabajo que han utilizado esos científicos y poder trasladarlo a nuestro entorno y replicar. Como extensión de esto también tenemos los datos abiertos, que como resultado de todos estos procesos científicos generamos muchísima información y a veces esta información pues, se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial o para encontrar nuevos hallazgos como son las bases de datos de proteínas. Y luego ya los dos puntos un poco más abstractos y difíciles de explicar son la infraestructura abierta, que consiste en acercar a la gente el uso de máquinas o herramientas necesarias para realizar la ciencia, como pueden ser secuenciadores, ordenadores, etcétera. De hecho, el BSC es una infraestructura abierta, entre comillas, porque es un centro de supercomputación en el que cualquier institución europea se puede apuntar dentro de un programa que es el RES, que es de supercomputación a nivel de España, y realizar sus experimentos ahí. Te dan una serie de horas y puedes usar las CPUs. Y por último, de recursos abiertos, educativos abiertos, que consiste en, bueno, si la ciencia es la vanguardia del conocimiento, para poder estar en la vanguardia del conocimiento, primero tienes que haber tenido una educación lo suficientemente profunda como para llegar a esta barrera, donde se lucha día a día para intentar obtener más conocimiento, y esos recursos tienen que ser abiertos y gratuitos para que todo el mundo pueda formarse. Hoy, la charla de hoy, nos vamos a centrar en estos dos puntos de aquí, que es. Bueno, los he ampliado porque la imagen no es de mucha calidad, pero básicamente son el open source y el open hardware. Y vamos a ver que básicamente están muy relacionados con estos dos puntos de aquí, el código abierto y la infraestructura abierta. Porque el open hardware, una de las cosas que nos permite es poder fabricar infraestructura y facilitarla, no tener que depender de vendors que cobran millones de euros por poder construir ordenadores. Entonces, vamos a dar una pequeña pincelada de cómo los proyectos open source nos ayudan a mejorar en la ciencia.
Primero, he querido hacer unos cuantos ejemplos para que veáis que la ciencia está altamente entroncada con estos proyectos open source, y para ello voy a poner cuatro proyectos que son muy, muy conocidos y que con la ayuda de un montón de instituciones se han podido sacar adelante. Uno es OpenRadius. Bueno, aquí viene un GIF en el que podéis ver cómo el barco simula la infraestructura del barco y lo pone a navegar y mueve las aguas, pero bueno, básicamente esta aplicación lo que nos permite es modelar sistemas complejos de mallas, que viene a ser diseños de fabricación, por ejemplo, un coche o un barco, etcétera, etcétera. Y nos permite ponernos en entornos de simulación en el que vemos cómo se deforman o cómo interactúan con el ambiente. Y esto recorta ciclos de producción, gastos de miles de experimentos que tienen que realizar. Los experimentos de prueba de choque, por ejemplo, de los coches, pues se pueden simular primero aquí con los materiales nuevos que queremos probar en nuestro nuevo producto antes de ir al experimento y gastarnos cientos de miles de euros. Luego tenemos SPECFEN, que este es un poco más científico. Básicamente nos permite simular terremotos y cómo van a afectar tanto al terreno como al mar y predecir maremotos, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, básicamente Moldin es una aplicación que no podéis ver la imagen del GIF, pero básicamente es una aplicación que nos permite simular proteínas y ver cómo diferentes aminoácidos o otras partículas interactúan con estas proteínas y nos permiten descubrir fármacos, nos permiten ver cómo los virus se infiltran en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y por último, la última aplicación, esta yo la he utilizado, también la de SPECFEM, nos permite ver cómo los objetos del espacio, los grandes objetos cósmicos interactúan, los agujeros negros, las estrellas y ver cómo en qué dirección nos estamos moviendo en la galaxia. Entonces, todos estos proyectos científicos son open source y tienen una serie de factores en común. Todos ellos son una colaboración abierta a que cualquier persona puede participar, no tienes que formar parte de estas instituciones que los han impulsado. Tú te vas al repo de GitHub y puedes realizar tus cambios o ayudar a debugar el código, mejorar con nuevas características el código. Se fundamentan en trabajo colaborativo, que es prácticamente lo mismo que acabo de decir, que es un trabajo colectivo en el que no se excluye a nadie del proceso de desarrollo. Y luego, aparte, tienen unas licencias open source que permiten restringir o abrir, mejor dicho, el acceso a estas aplicaciones, cómo podemos reproducirlas, modificarlas y redistribuirlas. Muchas de estas aplicaciones. Las empresas las cogen, las modifican y hacen un modelo de negocio a partir de ellas. Entonces, las licencias limitan cómo se puede realizar esta comercialización. Por poner un contraejemplo, todo el mundo conoce algunos proyectos privativos, son aquellos los que no tienes total acceso al código, no sabes lo que estás ejecutando. Los que están de moda ahora son los modelos de lenguaje. Por ejemplo, el ChatGPT es un modelo en el que no tenemos el código al que le estamos preguntando nuestras preguntas de código, de cómo debugar mejor, cómo optimizar una aplicación. Pues es un código cerrado en el que la empresa OpenAI tiene su código y no lo comparte con nadie. Gemini sí que tiene el código abierto, pero yo lo incluyo en un proyecto privativo porque si bien todo el mundo puede acceder al código. Los datos que utilizan para entrenar al modelo son cerrados y luego hay una gran parte del motor que utiliza el motor de búsqueda de Google para mejorar las respuestas del modelo, que también es cerrado. Entonces, es mitad privativo, mitad abierto. Luego hay muchas herramientas que utilizamos a día a día los científicos, y no solo ChatGPT. Aunque últimamente salen muchas noticias en las que aparecen artículos científicos escritos enteros con ChatGPT, hay muchas herramientas que utilizamos al día a día que son cerradas. Por ejemplo, el Intel Compiler es lo que nos permite optimizar códigos rápidamente en nuestras máquinas Intel. Y pues, si tú quieres saber cómo funciona, tienes que hacer un poco de ingeniería inversa porque no está el código disponible a todo el mundo. Y si tienes un bug, pues suerte para entender cuál es el problema. Luego, en concreto, nosotros, el Barcelona Supercomputer Center, utiliza mucho una herramienta que se llama. Que es, bueno, no es una herramienta en sí mismo, es una empresa que se dedica a hacer herramientas de diseño hardware, que es Cadence, y estas herramientas le cuestan al Estado miles de millones de euros porque básicamente
Hay muy pocos ejemplos de este software que nos permite transformar especificaciones lógicas de registros y, bueno, el resto de vocabulario técnico de los ingenieros hardware lo traduce a los transistores reales que vamos a fabricar en la fab, que es como llamamos a las empresas que fabrican los chips. Entonces, estas herramientas son cerradas y ahora mismo hay una fuerte inversión por parte de la Unión Europea, también un fuerte reclamo por parte de las instituciones para hacer alternativas abiertas a estas herramientas. Luego también tenemos farmacéuticas y las empresas de genómica, que son estas que te permiten subir una muestra de ADN y te dicen cuáles son tus antepasados y si tienes propensión a algún cáncer. O también AstraZeneca, que encuentra fármacos utilizando estos códigos abiertos que hemos comentado hace un rato. El problema es que, aunque cogen el código abierto y lo utilizan para monetizarlo de alguna manera, hacen cambios y tienen unas grandes bases de datos que son cerradas y que no podemos, como científicos, no podemos acceder. Entonces, esto, por ejemplo, si fueran abiertas, permitiría hacer grandes avances en el mundo de la genómica y detectar, por ejemplo, cánceres con simples test de ADN. Y por último, bueno, pues el diseño, por completar los cuatro, pues muchas empresas utilizan Autodesk, pues para, por poner uno, pues para fabricar, como veíamos, no recuerdo cómo se llama, la aplicación OpenRayos, pues utilizan el Autodesk, que no está basado, pero utiliza gran parte de los mismos conceptos que se han desarrollado durante muchos años por estas instituciones científicas. No son factores en común, pero aquí algunos factores para que nos permiten clasificar todos estos proyectos como privativos, que son ya sea bien el código cerrado, las bases de datos cerradas o los límites de uso que nos prohíben. Por ejemplo, por la herramienta esta que comentaba, Cadence, no nos permite publicar el código que hagamos en repositorios de software libre porque has utilizado su herramienta. Pues solo este tipo de restricciones, pues lo que nos bloquea es restringir futuros avances de la ciencia, y por eso hay una gran un gran impulso por parte de la Unión Europea y quizás por los estados en intentar encontrar alternativas open source. Todo esto es software. Entonces vamos a pasar al hardware, que era lo que iba la presentación. Entonces, ¿cómo está esta misma situación en el mundo del hardware? Pues peor, muchísimo peor. El problema es que el mundo del hardware es una industria, no es un área de conocimiento. Y es una industria porque hay cuatro empresas que tienen el 99% del mercado de chips, y prácticamente todas las máquinas que puedes comprar van a tener uno de estos chips. Es verdad que hay otros vendedores, pero estos acumulan casi el 99%. Pues debido a este oligopolio, pues tenemos unos beneficios infinitos que están muy bien, pero también tienen un poder desmesurado. Eso quiere decir que ponen trabas para que otras empresas no entren al mismo mercado, y también, como hay un número reducido de expertos en este campo, lo que hacen es que enseguida compran a los expertos que salen recién formados de la facultad para evitar que otras empresas los absorban. Entonces, es un pescado que se muerde la cola, en el que es difícil cambiar esta situación. Luego, aparte, como son cuatro empresas, pues al final deciden un poco qué es lo que va a llevar los chips, porque ellos dicen que el mercado les impulsa, que el mercado tiene una serie de necesidades y que ellos las cubren, pero lo cierto es que al final ellos ponen el esfuerzo de diseño en las cosas que más dinero les va a dar. Eso quiere decir que, por ejemplo, ahora hay un montón, el Machine Learning va a dar mucho dinero, o la inteligencia artificial va a dar mucho dinero, entonces todas estas empresas han lanzado a hacer sus propias extensiones de aceleramiento de entrenamiento, de redes neuronales y todo este tipo de cosas, de inferencia. Y en cambio están dejando de lado todo el apartado científico, que también es muy interesante y que es un cliente fundamental porque nos permite desarrollar aplicaciones del futuro, como es el descubrimiento de fármacos. Entonces, bueno, ¿cómo está el tema del open source en este campo? Pues los proyectos open source son escasos, están infradotados, es decir, no tienen casi nada de financiación. Ahora están empezando a despegar un poco con RISC-V. Son muy simples, están muy lejos de la complejidad que tienen estas máquinas, porque al final son más de 20 años de, bueno, más de 40 años de desarrollo en Intel. ARM, por ejemplo, tiene 20, o sea, son muchos años a las espaldas y es difícil alcanzarles. Pero bueno, la idea es que poco a poco los proyectos open source
como tienen una comunidad mucho más amplia y más transversal, hagan propuestas que son alternativas y que permitan cambiar un poco estas dinámicas, introducir una retroalimentación, obligar a estas empresas a que hagan otras cosas aparte de lo que a ellos les interesa. Y otro problema que también tienen los proyectos open source es que, aunque existan muchos, porque existen una barbaridad de proyectos open source, no tienen casi adopción. Hay una arquitectura que es MIPS, pues hay muy pocos vendedores de MIPS. Lo puedes encontrar en algunos routers, cosas así, pero es muy difícil encontrar máquinas de este tipo de arquitectura. Entonces, pues, por poner un ejemplo de que es difícil hacer la competencia. Entonces, por ver un poco, empezar a entrar un poco en el nivel técnico en el barro, pero tampoco nos vamos a meter de lleno. Quería hablar un poco de qué es el modelo de mercado de estas empresas y para eso hay que entender el modelo de abstracción que tenemos en el hardware. Todo lo que tenemos en verde es el software y siempre puedes encontrar alternativas open source abiertas para cualquiera de estas cajas que vemos aquí. Ya puedes encontrar tu versión de sistema operativo Linux o puedes usar tu compilador open source o librerías que nosotros, por ejemplo, usamos OpenBlast, que es para todas estas aplicaciones que hemos visto aquí, pues está la versión de Intel y está la versión de código abierto. Las aplicaciones también están la versión de código abierto o las privadas o las privativas. Y entre medio del hardware y del software tenemos aquí una caja naranja que es la ISA, que es la interfaz entre los dos mundos. Es lo que tienen que entender los dos lados para poder comunicarse, a pesar de que se trata todo como una caja negra. Desde el punto de vista del hardware, no sabes lo que te están ejecutando encima, y desde el punto de vista de software, tienes idea de lo que pasa por debajo, pero hay un montón de optimizaciones que el programador no ve. Entonces, esto es la interfaz hardware-software, y por desgranar un poco las siglas, ISA viene de Instruction Set Architecture, que viene a ser en castellano, en conjunto de instrucciones de arquitectura, que vienen a ser las instrucciones que ejecuta la máquina para llevar a cabo el objetivo que quiere el programador. Aunque digamos que es un conjunto de instrucciones, hay más cosas aparte de instrucciones. Y la idea es un poco desgranar qué son las ISAs en esta charla, pero muy, muy rápida, porque vamos a hablar de RISC-V, que es la ISA abierta. Entonces, bueno, la importancia de las ISAs es fundamental. Aunque digas que es una interfaz, es donde tienen el modelo de negocio, porque construyen todo el software stack, todas las aplicaciones sobre esas instrucciones. Y añadir instrucciones nuevas puede permitir que por debajo se hagan optimizaciones que a simple vista, como decía antes, es una caja negra, no sabes lo que te están ejecutando por arriba, pues las instrucciones te ayudan a entender qué está pasando. Te dan pistas a nivel de hardware de qué es lo que quiere el programador. Entonces, hacer instrucciones más complejas no siempre ayuda a ir más rápido, pero quizás a gastar menos energía o a hacer las cosas de forma más óptima a largo plazo, no en el corto. Entonces, bueno, la ISA es mucho más allá de esta interfaz, es un modo de negocio y lo podemos en que cuando entre los fabricantes se pisan, se amenazan. Y el caso es que, por ejemplo, hace unos años Qualcomm empezó a intentar interpretar las instrucciones de Intel y enseguida Intel le amenazó diciendo que le iba a denunciar porque es su propiedad intelectual. Y tiene sentido que haga esta amenaza porque si tú optimizas todo tu software para que funcione sobre Intel, si viene ahora Qualcomm y ejecuta tu mismo código, pues te está robando un poco conceptualmente. Entonces es lo primero que ha cerrado es la ISA, ya no solo el diseño. Y para poder utilizar estas ISAs, al final lo que tienes que hacer es licenciar, pagar un montón de dinero a Intel y decirle, quiero usar tu ISA. Y luego ya, una vez que ya has pagado todo ese dinero, aún tienes que pagar mucho más por diseñar el chip, fabricarlo, probarlo y distribuirlo. O sea que solo esta parte es lo que evita que muchas empresas entran al negocio del hardware. Por resumir un poco qué ISAs hay en el mercado, yo diría que básicamente hay dos, hay muchas más. No las he puesto aquí, hay Spark, Power9, hay cientos de ISAs, pero el 99% de los cores de nuevo, de las CPUs, tienen o ARM o Intel. ARM móviles, ahora empezaron con los portátiles y ahora quieren saltar a los servidores. Y Intel ha sido toda la vida portátiles y servidores. Y también intentaron saltar en su día a los móviles, pero no les fue muy bien. Y como alternativa, pues tenemos por aquí RISC-V, que es lo que está impulsando el mundo académico. Primero empezó como un proyecto
open source para dar docencia, porque tú si empiezas a usar Intel, pues si, solo con que solo puedes hacerlo con fines docentes. En cuanto fabricas un chip, te llaman a la puerta a los abogados. Entonces, una serie de profesores, creo que de Berkeley, pues empujaron esta especificación en base a otras que ya habían hecho en el pasado, como MIPS, que comentaba antes. Entonces, lanzaron esta ISA y es la que el mundo académico está intentando empujar. Vamos a meternos un poco en la mente de un arquitecto, que es el que define la ISA, y vamos a entender un poco qué significa, porque había dicho antes que son las instrucciones, pero hay muchas más cosas que las instrucciones. Lo primero que empezamos a hablar es de los registros, que es la memoria, el lugar donde vamos a guardar temporalmente los datos que quiere usar el programador para calcular lo que sea. Entonces, hay que definir una serie de cosas que son el número de registros que tenemos. No sé si funciona el puntero. Bueno, es muy flojo. El número de registros que tenemos, el tamaño de cada registro y cómo los vamos a codificar. Por poner un ejemplo, pues no sé si es binario, pero no importa mucho. Aquí vamos a ver un registro que tiene 8 bits. Entonces, vamos a tener 8 ceros o unos seguidos, consecutivos y se interpretan todos juntos. En este caso, el número de registros es 1, el tamaño son 8 bits y la codificación es un entero, porque bueno, aquí podrías poner un decimal en vez de un entero, o sea, en vez de codificación binaria podrías usar BCD, que directamente intenta codificar todos los números como decimales, como hacen los bancos. También podrías hacer una coma flotante o cualquier otro tipo de dato nuevo. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, pues tenemos tipos de datos mucho más pequeños de tipo flotante que nos permiten hacer la inferencia mucho más rápido con el mismo consumo de memoria. En una ISA no tenemos un único registro de 8 bits y solo de entero, sino que tenemos cientos de registros. Aquí, por ejemplo, he puesto la de RISC-V, en la que hay 32 registros para la versión de 32 bits y 64 para la de... para el 64. También hay una versión que es la de 128 que nadie usa. Es como el que hace una autopista que nadie va a utilizar, pero bueno, lo especificaron. Entonces la idea es que primero tenemos el número de registros y luego el tamaño de estos. De nuevo, en la de 32 bits tiene 32 bits y en la de 64 bits tiene 64 bits. O sea, todo encaja. Aparte de los registros de trabajo, tenemos las instrucciones soportadas, que es lo que comentaba antes, de donde viene el nombre de ISA. Sí, por poner, bueno, en esta transparencia lo que quería hablar es de que, bueno, existen cientos de estas instrucciones en cada especificación para todo tipo de operaciones. Por poner un ejemplo, vamos a hablar de una suma, que es lo que haría una calculadora. Tú, si quisieras hacer una calculadora, solo necesitarías estas pocas instrucciones de aquí, en verde. No vamos a entrar tanto en profundidad, simplemente voy a poner un ejemplo. Entonces, la idea es que este ADDI significa que sumes un registro más una constante. No sé si me meto mucho en el barro, me paráis y me preguntáis qué es lo que estoy haciendo, porque quizás me he pasado de intensidad. Entonces, bueno, lo que quería mostrar aquí es que queremos hacer una suma. Tenemos una variable por la cuenta del banco y le queremos meter 350 euros. Entonces, básicamente, lo que va a hacer la instrucción es hablar a un nivel muy bajo y va a intentar operar con registros o constantes, que es como la unidad mínima de trabajo que puedes hacer. Entonces, aquí lo que hace esta instrucción es coge un registro, que es el R2, y le suma 350 y lo guarda en otro registro, porque lo tienes que guardar en algún lugar, que en este caso es el R1. Entonces, al final, la ISA lo que viene a especificar es, aparte de que exista esta instrucción, porque podrías, aparte de una suma, puedes hacer una multiplicación. Todo eso, cada una de estas decisiones es lo que constituye la ISA. Pero también cómo se codifica en binario para que posteriormente el compilador genere el código binario que corresponda para hacer las operaciones que tocan. Entonces, si quisiéramos hacer una suma, pues básicamente lo que haríamos sería, esta suma con una constante, pues lo que haríamos es escribir estos 32 bits en memoria y decirle al ordenador que los intente ejecutar. Entonces, como vemos, hay una parte que se refiere a la parte de la operación que queremos hacer, que es el opcode, el código de operación. Luego los dos registros, sobre el que queremos escribir y el que queremos leer. Y luego la constante que queremos sumar. Entonces, bueno, esto era por dar una simple pincelada de cómo es una instrucción, de cómo está ahí miles. O sea, x86 tiene unos formatos
que son el mismísimo infierno porque tienen formatos variables, nunca sabes lo que estás haciendo hasta que des un montón de bits en adelante y después lo reinterpretas, por eso va tan mal, obviamente. Entonces, como esta puede haber cientos. Luego aparte tenemos otras cosas que son más a alto nivel, pues cosas de virtualización o del sistema operativo, pues si estamos ejecutando en máquina, que sería como sin sistema operativo, en supervisor, que es el propio sistema operativo, el usuario. Y como estos tres, puede haber más. Puedes tener la máquina virtual 1, la máquina virtual 2, etcétera, etcétera. En Intel, por ejemplo, estos no son modos de ejecución, se llaman rings, pero bueno, es lo mismo. Luego también tenemos registros de sistema que nos dicen pues dónde empiezan las direcciones, dónde acaban, todo lo necesario para configurar nuestra máquina en concreta, porque al final la ISA nos va a permitir cambiar cosas en tiempo de ejecución. Es decir, vamos a poder decirle que todas estas instrucciones de aquí no quiero ejecutarlas todas, solo quiero ejecutar una parte. Eso lo puedes hacer en tiempo de ejecución. Y básicamente es especificando en algunos registros de la máquina qué cosas acepto y qué cosas no acepto. Luego también las excepciones. Pues lo típico, a quien no le ha dado un safehold o se ha quedado sin memoria, pues todo ese tipo de cosas también vienen especificadas en la ISA. Y ya hemos visto un poco de RISC-V, pues ahora vamos a entrar de lleno qué es RISC-V. Como decía antes, es la alternativa abierta, es un conjunto abierto de instrucciones de arquitectura y viene a ser un proyecto global en el que grupos de trabajo académicos y privados también intentan encontrar un estándar en el que compartir y sobre el que trabajar para minimizar esfuerzos, porque si cada uno hace su ISA, pues al final nadie la acepta, que es lo que pasaba anteriormente. Entonces la idea es poner un estándar. Igual que tenemos el estándar de Ethernet, todo el mundo tiene sus cables con los que se conectan a red, pues esto viene a ser lo mismo. Todo el mundo va a tener la misma ISA, todo el mundo que quiera hacer Open Hardware, y va a tener los beneficios de que va a poder reutilizar el trabajo del resto. Lo que la mítica frase de a hombros de gigantes, pues nos va a permitir usar el GCC y no tener que escribir en nuestro compilador. Es de libre adopción, es decir, que empresas pueden coger, adoptarlo y no tener que pagarle a Intel ni un céntimo, ni a ARM, ni a nadie. Entonces, eso está muy bien. De hecho, han nacido a la sombra de RISC-V, han nacido un montón de empresas, de spin-offs, o de, bueno, spin-offs es más del mundo científico, startups que buscan encontrar un modelo de negocio en el que intentan, sobre todo con inteligencia artificial, pues acelerarla, encontrar un nicho en el que vender sus productos. Y lo que comentas es hay grupos de trabajo abiertos que especifican qué instrucciones son necesarias y qué no, pero esto no es 100% abierto porque al final hay que formar parte de ciertos círculos y entonces es difícil. Yo, por ejemplo, si quisiera añadir una instrucción, pues es muy complicado que entre dentro del estándar. Entonces, lo que ocurre es que el círculo cerrado o medio abierto que especifica las instrucciones suelen ser expertos reconocidos en la materia. Entonces, para el resto de mortales, lo que nos dejan es un gran espacio del conjunto de instrucciones en el que podemos hacer lo que queramos. Y a raíz de esto, hay cientos de artículos científicos que lo que buscan es proponer la instrucción que va a cambiar el mundo. Y entonces, lo que buscamos es, bueno, yo y mis compañeros, pues, cada uno está intentando encontrar algo que no esté en la ISA y que añada algo de valor a los CPUs, que hagan con el mismo trabajo, hagan menos esfuerzo o vayan más rápido. Aparte de esto, de que sea abierto, hay una gran diferencia con el resto de otras ISAs abiertas y cerradas, y es el diseño modular. Esto es una cosa que introdujo RISC-V y que ha copiado el resto de arquitecturas privadas o privativas. ARM, por ejemplo, está copiando el modelo, que consiste en que en vez de implementar todas las instrucciones, tú puedes implementar subsecciones o conjuntos, mejor dicho, de la especificación. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, no quieres usar coma flotante, pues no la implementas. Si no necesitas conectarte, tener más de una CPU, pues tampoco no vas a tener que añadir instrucciones específicas para que se comuniquen estas dos CPUs o NCPUs. Entonces, eso permite ahorrar muchos costes porque no tienes que cumplir todo el estándar, no tienes que hacer todo lo que la empresa a la que le estás ya pagando cientos de miles de euros para
utilizar su especificación, te dice que además tienes que implementar todo esto, y eso es muy, muy caro. Entonces, esto es un boom básicamente en el apartado de real time, de chips pequeños en los que no necesitas sistema operativo. Pues esto lo que ha representado para ellos es una vía de escape de no tener que pagar licencias ARM, que la mayoría de chips que tenemos en lavadoras o microcontroladores, ay, ahora no me sale el nombre. Los Arduino, por ejemplo, ahora los ha comprado ARM porque se querían mover a RISC-V. Entonces, para que os hagáis la idea de cómo está el tema. Lo que comentaba, es una ISA modular. Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos una base que es la verde, que hace lo mínimo que necesita una máquina para ser completa, que le llamamos, que es que permita ejecutar cualquier programa y bueno, te dé el resultado que tú quieres. Pero claro, una vez que empiezas a introducir instrucciones, pues vas a ganar en complejidad y también en lo que consume tu máquina. Entonces, si por ejemplo tú quisieras hacer multiplicaciones, o bien las haces sumando, si tengo que hacer 5 por 5, puedo hacer 5 sumas de 5, o puedo directamente multiplicar y ahorrarme todos esos ciclos que estoy perdiendo ahí. Entonces, como adición, aparece la parte o la subsección de multiplicaciones y divisiones. ¿Qué queremos? Comprimir lo que me ocupa el programa, pues tenemos la parte de instrucciones comprimidas. Esto nos permite, cuando tú estás en un IoT, en un sensor o en un dispositivo muy, muy pequeño, lo que nos permite es ahorrar memoria ROM que vas a tener que leer, y también energía de traer toda esta información, porque en vez de las instrucciones de 32 bits son de 16, mucho más pequeñas. Y luego la rosa es los atómicos o instrucciones de sincronización. Cuando tienes más de un core, pues tienes que comunicar a estas dos CPUs de alguna manera, y para ello tienes que implementar ese subconjunto. Como hay este, hay otros muchos más complicados que no voy a entrar en. Bueno, igual si nos da tiempo. Entonces, la idea era abrir este estándar a todo el mundo, y enseguida las grandes universidades del mundo lanzaron su propia versión. Berkeley, que es la primera universidad que impulsaba RISC-V, lanzó el Rocket Core, que es una de las primeras CPUs escrita en un lenguaje de alto nivel, como puede ser parecido a Java. Y es una CPU muy, muy sencillita, y la han fabricado cientos de veces. Después llegó Ariane, que es otra CPU. Esta es la más utilizada probablemente en el mundo de real time, de las lavadoras que ya muevo. Entonces, lo que hicieron es hacer una CPU muy sencillita, que se basaban todos en RISC-V, y abrirla al mundo para que cualquier persona pueda reutilizarlo. De hecho, aquí en Barcelona hay varias empresas que se están dedicando a coger esta CPU, poner ingenieros a trabajar sobre ella y mejorarla para hacer chips comerciales. Por ejemplo, Semidynamics, que es una empresa que está en Les Corts, lo que hicieron hace poco es coger esta CPU, poner sus ingenieros a trabajar y hacer un modelo de negocio en el que cualquier empresa puede ir y preguntarles si pueden fabricarles CPUs, si pueden añadirles instrucciones propias para su modelo de negocio, y además te lo hacen a muchísimo menos, a un precio ínfimo comparado con el de un vendedor tradicional. También están haciendo sus versiones de Machine Learning. Todo el mundo hace Machine Learning ahora. Luego tenemos el RISC-V, que es otro core escrito en alto nivel, muy, muy parecido a los otros. Son todos muy sencillitos. Son muy fáciles de utilizar, pero son muy difíciles de extender. Sobre todo estos, los dos de los extremos, el Rocket y el RISC-V, son muy difíciles de modificar, porque yo me los he abierto alguna vez y es un lenguaje tan alto nivel que es que no entiendes lo que está haciendo el compilador por debajo. Es un lenguaje alto nivel que se traduce a otro lenguaje más o bajo nivel, y al final a transistores. O sea, pues podéis imaginar la complejidad. Y Ariane, pues aunque es mucho más abierto, y es la razón por la que ha triunfado, sigue siendo muy complejo de extender. Entonces, lo que queríamos hacer en el BSC era lanzar nuestra propia versión,
Llegamos tarde, pero igualmente lo hicimos porque también tenemos más motivaciones aparte de la económica o de la de ser los primeros, que es la de hacer material educativo y hacer un crear un core que sea para investigación. Entonces, con esta idea nació el proyecto de DRAC, que es en inglés, entonces me permite una pequeña licencia para poder traducirlo, pero básicamente es el diseño de el diseño RISC de aceleradores para la futura generación de computadoras o algo así. Es un rollo macabeo porque al final queda el logotipo súper bonito de DRAC. Y al final lo que queremos hacer con esto es un proyecto académico que implementa procesadores para aplicaciones científicas. Ya está, o sea, no tiene nada del otro mundo. ¿Por qué las aplicaciones científicas no pueden utilizar lo que hemos visto? Bueno, hay ciertas características de estas aplicaciones que la hacen diferente al resto de aplicaciones. Principalmente, pues, el consumo de memoria, se espera también que tenga, se busca también que tenga alto rendimiento, que resuelva problemas lo más rápido posible, porque del tiempo de ejecución depende que puedas o no encontrar la solución, el fármaco que tú quieres en 10 o en 20 años. Esa es la gran diferencia. Como aplicaciones objetivo que queríamos acelerar, pues tenemos tres. Está Deep Learning, está el Machine Learning, como hace todo el mundo, pero también hay otras cosas como la seguridad informática. La otra palabra que también resuena por todos lados es la de el quantum. Pues bueno, una de las cosas que tiene la cuántica es que puede romper las claves de seguridad que usamos en nuestros móviles y la cuenta del banco. Entonces, de nuevo, el mundo académico se ha echado a trabajar en masa para buscar soluciones alternativas y que no se puedan romper con estos tipos, con estas máquinas cuánticas. Luego también la genómica, que yo creo que es uno de los campos que va a explotar de aquí a poco a nivel mundial, porque se puede hacer análisis de tu ADN y en base a eso ver qué medicamentos son los que mejor te tratan tus enfermedades, o también si, aparte de lo que comentaba antes, de que te puedan encontrar ciertas propensiones a algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se desarrollaron estas aplicaciones en concreto y se buscó una sinergia entre el hardware y el software. Es decir, queríamos que el hardware tuviera estas instrucciones que lo hacen más eficiente, que consume mucho menos energía y que además acaba antes. Y lo de la energía no es una tontería, porque el BSC tiene una gran infraestructura en la que nos dejamos miles de euros al año en la factura de la luz. Y entonces cada vez es más importante este tipo de parámetros, bueno, de parámetros de características del diseño, hay que tener las cadenas en cuenta y son fundamentales. El día de mañana no creo que exista lo que hemos vivido durante estos 20 años en los que se ha desarrollado, se ha diseñado siempre para intentar obtener más performance o más rendimiento, perdón, sin ningún tipo de conocimiento. Y hoy en día tenemos que parar y reflexionar y encontrar cuáles son las soluciones óptimas. Lo que comentaba, Santana no es solo querer hacer lo mismo que han hecho los demás, sino también que hay una parte que entronca con la educación, que como parte del PERTE, este famoso que se hizo para los fondos de recuperación después de la pandemia y todo esto, se buscó impulsar algunas de las industrias en España y una de ellas es la de los chips. Entonces la idea, una de las partes más grandes del presupuesto, es la de impulsar la educación en este tipo de ramas del conocimiento. Ya decía antes que hay muy pocas personas que realmente sepan de hardware, entonces es importante formar nuevos alumnos e ingenieros del futuro, porque va a ser de ellos depende el futuro realmente. También a comentar que me lo he saltado, que Salantana significa lagartija en aragonés, pero también en catalán, porque el proyecto nació de tres estudiantes. Yo soy aragonés, otro estudiante es valenciano y el otro es catalán. Entonces, entre los tres teníamos una única palabra en común que reconocíamos, que era el Sargantana. Entonces, pues decidimos
seguir el lema este de drag, lagarto, todas estas cosas y le pusimos al Gantano. Lo que comentaba es una CPU académica que sirve para probar ideas de investigación. No buscamos vender chips. Y lo que nos diferencia del resto es que tiene algunos conceptos de rendimiento avanzados que luego explicaré muy por encima, que nos permiten diferenciarnos de otras CPUs, que las tres CPUs que había comentado al principio. También la idea es que este tipo de CPUs se introduzcan en los másters y en los grados para poder enseñar diseño de chips a los estudiantes. Y en la UPC pues estamos trabajando para crear microcréditos, que no hace falta que des todo el grado, para intentar aprender un poco de diseño de chips. Y aparte, como parte de todo este proyecto es abrir la CPU y dejarla disponible en repositorios de open source o abiertos en general. Entonces la idea es que se crea una cuenta que se llama BSC Loca en GitHub, que básicamente viene del Barcelona Supercomputing, el laboratorio para la arquitectura abierta de computadoras. Y bueno, ahí estamos subiendo nuestros diseños. Podéis encontrar todo desde la CPU que veremos ahora, o también tenéis otras aportaciones que hemos hecho, como es para simularla en FPGA, conseguir bootar Linux en la CPU, etcétera, etcétera. Aquí es donde se pone un poco oscuro, pero no voy a entrar en detalles, simplemente lo menciono por si alguien tiene curiosidad. Una de las cosas que le diferencia de las otras CPUs es que tienen más etapas. En las etapas es básicamente cuánto trabajo haces por cada ciclo de reloj. No sé si sabéis que bueno, las CPUs funcionan utilizando un reloj que les va marcando el ritmo en el que tienen que ir haciendo trabajo en cada una de las partes de la CPU. Entonces, las que hemos visto anteriormente tienen menos etapas. Entonces, la idea es que cuanto más complejidad añades, más etapas necesitas para poder realizar el trabajo, porque el diseño de chips es muy complejo y tienes que cuadrar todos los elementos para que se sincronicen. Entonces, bueno, este es más o menos el diseño a grandes rasgos de la CPU. No voy a entrar en detalles, pero bueno, básicamente por la izquierda entran las instrucciones y por la derecha salen. En el centro se ejecutan, no tiene mucho más. Y luego los registros que hablaba antes están aquí. O sea, la memoria interna de la CPU son los registros, aunque también tienes que comunicarte con la memoria principal. Una de las cosas que tiene esa ventana es eso, que tiene una componente de alto rendimiento que hace que vaya mejor que otras CPUs en algunos benchmarks. Es decir, en algunas aplicaciones que entre todos los investigadores hemos llegado a acuerdo de que son buenas para medir el rendimiento de la CPU. Entonces, por poner algunos ejemplos, aquí tenemos el Cortex A5, que esto lo tienen todos vuestros móviles, tienen uno de estos, que es una CPU muy sencilla que cuando tú apagas el móvil está mirando si te llegan mensajes, si desbloqueas la pantalla, etcétera, etcétera. Bueno, si desbloqueas la pantalla va por otro lado, pero la idea es que al principio de las llamadas, etcétera, etcétera, utilizamos estas pequeñas CPUs. Por eso cuando tú tienes un móvil que tiene 12 cores y tiene 8 más 4, pues los 4 suelen ser pequeños y los 8 son grandes, que son este de aquí. Entonces, esa ventana, como puedes ver, está en la parte superior, está lejos del Cortex, porque tiene un tamaño muchísimo más grande, tiene un concepto de diseño completamente diferente, pero es suficientemente bueno como para ganar al resto. Y además, tiene una cosa que los otros no tienen, que es bueno, es modular, que tú puedes aquí enganchar módulos, dependiendo de la aplicación que quieras acelerar, de forma más sencilla que las otras aplicaciones que hemos visto. Porque cuando estábamos haciendo la CPU, una de las ideas de diseño es que fuera reutilizable. ¿Por qué es importante el...? ¿Sí? ¿Sí? Está el RISC-V de 7 etapas y el de 5. ¿No? Sí. ¿El de 5 es mejor que el de 7? Sí, el problema... esta es una pregunta muy inteligente porque... uno de los problemas que tienes es que los benchmarks miran la cantidad de trabajo que sacas por instrucción, digamos. Entonces, cuando tienes menos etapas, es más fácil
que este ratio sea más alto. Entonces, por eso nunca hay que realizar benchmark con un único, o realizar el comprobar el rendimiento de la CPU con un único benchmark. Tienes que usar un montón. En este, pues, saldrá más grande el de 5 etapas que el de 7, pero a poco que pongas otro benchmark será al revés. Luego, otra cosa que estamos midiendo aquí es rendimiento puro sin tener en cuenta la frecuencia de la CPU. Pero cuantas más etapas pones, más rápido puedes hacer que vaya tu CPU. Y entonces, el de 7 etapas probablemente irá a 2 GHz y el de 5, pues, a 1. Entonces, vas a ir más rápido. Sí. Sí, exacto. O sea, etapas es el trabajo que haces en un ciclo de reloj. Exacto, eso es. Sí. Eso es. De hecho, aquí lo que ocurre es lo que comentas. En cada hora, en cada ciclo sale una instrucción de aquí. Bueno, aquí viene una petición para leer la instrucción, la lee, mira a ver qué quiere hacer la instrucción. Esta etapa es un poco compleja, pero básicamente es como de control. Aquí lee los valores de los registros, opera y vuelve en el siguiente ciclo a escribir. ¿Vale? Entonces, bueno, cuantas más etapas pones, pues más corto es el camino del cable, más rápido puedes hacerlo funcionar. ¿Por qué es importante el rendimiento? ¿Por qué es importante tener 2 GHz? ¿Por qué es importante hacer el mismo trabajo con muchas menos instrucciones? Y es que no es lo mismo diseñar para una avioneta que para un cohete. Y en este caso no es lo mismo compararnos con las CPUs de Intel y intentar proponer cosas que después las grandes empresas van a aceptar si lo haces en un core muy sencillo, en una CPU muy sencilla, o si lo haces en una más compleja. Y es que cuando tú tienes una CPU demasiado sencilla, el problema es que tus propuestas muchas veces se ven eclipsadas por otros grandes cuellos de botella que tienes en el sistema, como puede ser la memoria o como puede ser el número de ciclos que te tarda la suma de coma flotante. Entonces, es importante en nuestro campo en concreto que tenga rendimiento. Aparte de estas características de alto rendimiento, lo que comentaba, es sencillo y modular, lo que facilita la integración de otros proyectos. De hecho, esto que comentábamos aquí, cada una de estas aplicaciones, el trabajo que hicimos detrás de ellas, yo no trabajé en todas, pero básicamente lo que intentamos conseguir era añadir un módulo dentro de la CPU que hiciera el trabajo de la instrucción que acabamos de proponer. Entonces, añadir ese módulo es muy, muy sencillo comparado con estas dos CPUs que tenemos aquí. Porque esta, no, en estas dos, la primera y la última no entiendes directamente el lenguaje. Y en la segunda es un rollo de cables. Entonces, una de las características que tienes es eso, que es modular y que es fácil insertar nuevas etapas o nuevos módulos. De hecho, una de las cosas que hicimos es desarrollar una versión de prueba de la versión V, que es la versión de vectores. Y lo conectamos con un módulo más, no interfirió en el resto de partes de la CPU y fue bastante limpio. Es como si hicieras cirugía y no tuvieras el resto de órganos alrededor molestándote. ¿Qué es esto de extensión vectorial? Que de hecho parte de todas estas instrucciones que añadimos iban por ahí, intentaban añadir instrucciones de vectores. Y esto ya es por poner aquí la guinda del pastel, que es de lo que nos sentimos más orgullosos, yo creo. Y es que en una misma instrucción puedes intentar reaprovechar el trabajo que hace y en vez de operar sobre un operando, operar en dos. Entonces la idea es que las instrucciones vectoriales permiten, lo que comentaba, operar en varios operandos a la vez. Para ello, cada registro almacenará más de un dato. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, si antes teníamos registros de 63, ahora vamos a tener de 128, no de estos del RV128, sino que vamos a tener un registro vectorial de 128 bits y lo vamos a poder interpretar como varios elementos. Entonces, si lo interpretamos como 64 bits, pues vamos a tener dos elementos. Si lo interpretamos como 32 bits, pues cuatro elementos. Y eso lo que nos permite es que con una misma instrucción, si haces cuatro elementos, pues cuatro veces más trabajo. Esto es una de las cosas que se propuso hace muchos años en los superordenadores y básicamente se utilizó para acelerar estas aplicaciones de climatología
y de, bueno, de las típicas que se ejecutan en los centros de supercomputación. Yo durante mi día a día también consiste no solo en hacer hardware, sino también a veces en vectorizar códigos o en analizar por qué vectorizar o no. De hecho, si sois desarrolladores de software y alguna aplicación os va mal, si os queréis meter en el barro, pues siempre se puede mirar de vectorizar. Es básicamente poner unos flags al compilador. Exacto, sí. La GPU es un vector muy, muy grande, pero muy, muy grande. La cosa es que cuando tienes un vector muy, muy grande, también tienes que darle de comer de forma equivalente. Es decir, si tú ahora tenías, si tú ahora tienes dos elementos, tienes 150, tienes que encontrar una aplicación que tenga 150 elementos que puedas computar en cada ciclo. Eso es difícil. Entonces, por eso el machine learning no funciona, porque cada peso de la neurona es uno de estos elementos. Pero hay muchas aplicaciones científicas que tienen direcciones y cosas de por el estilo que rompen esta simetricidad. Es difícil operar con las GPUs en esos entornos. Es que es verdad que es lo que comentas. Si es el caso, es mucho mejor. Pero si no puedes, es muy complejo. Sí, Cindy. La GPU sería equivalente a utilizar una CPU singular. Lo pregunto, ¿dónde están las siete diferencias? Es decir, GPU y CPU en el contexto vuestro. Vale, en la GPU, lo que no, ellos llaman cores, al final es cada uno de estos elementos. Y lo que ocurre es que tú tienes, en Intel, por ejemplo, tienes 32 elementos seguidos que están todos funcionando en paralelo y en lockstep, que se llama, que viene a ser que todos hacen exactamente la misma operación. No es tiempo de hacer así, porque como seguimos avanzando y avanzando, pues cada vez es más complejo, pero si lo intentamos explicar así de forma somera, pues cada uno de estos elementos es una CPU que ellos llaman, y todos se controlan a la vez, como si tuvieras un montón de títeres y tú tuvieras tu palo y los mueves todos a la vez. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú haces el código CUDA y programas para un thread, estás ayudando al compilador a vectorizar código y estás siendo tú el compilador. Está en CUDA, bueno, o NVIDIA te está engañando para que seas tú el compilador. Estás diciendo cuáles son la problemática de la aplicación, cómo tiene que hacer los accesos de memoria. Eso lo estás haciendo tan a bajo nivel que le estás ahorrando un montón de trabajo a NVIDIA en la parte de compilación. Entonces, esa es una de las diferencias, que tú escribes el código vectorizado directamente. Si a ti te ponen, Intel te dice, no, vectorízame un código, vas a ver la nomenclatura de las instrucciones y no vas a querer saber nada. Vas a ver unos palabras allí súper largos y vas a decir, no quiero, no me gusta. CUDA es como la madre con el avioncito, te da la papilla y te la tragas, básicamente. Luego hay muchas más cosas. Por ejemplo, NVIDIA pues tiene, tú puedes ver partes de la memoria que son visibles y que puedes, como programador puedes tocar, mientras que, por ejemplo, las CPUs tienen caches y son invisibles, tú no las ves. Puedes configurar cómo funcionan, pero no las puedes modificar a tu gusto. Es decir, tú tienes posiciones de memoria en las que puedes escribir lo que tú quieras al principio del programa y leerlo todas las veces que quieras con una latencia muy, muy corta. En la CPU eso es todo automático, todo eso no lo vas a ver. Por poner algunos ejemplos, tampoco quiero extenderme mucho. No sé si tenéis alguna otra duda. Sí, esa es la idea. O sea, la idea es que identificamos una aplicación, vemos una instrucción, bueno, no una instrucción, o un conjunto de dependencias que, o bueno, es decir, de explicar, pero básicamente ves una operación que a ti te cuesta muy cara con las instrucciones que tienes hasta ahora. Entonces, la idea es buscar una que te ahorre tiempo, dinero y energía. Y proponerla, enviarla a una publicación científica, y a veces Intel dice, pues es que me ha gustado mucho y la incluyen. No te van a decir nada, lo van a vender igual, pero ahí estará. ¿Sí?
Sí, eso es un... también es una buena pregunta. Es un poco difícil de explicar, pero no existe, hoy en día no existe el concepto RISC o CISC más allá de el nombre de la instrucción, porque luego, CISC en teoría se supone que son instrucciones muy complicadas, que tienen, son muy largas, que tienen varios operandos, leen de memoria incluso, y hacen varias operaciones. Y RISC es un más minimalista, la idea es hacer pequeñas operaciones y que el hardware o el compilador la reordenen de la manera más óptima para hacer el mismo trabajo. Entonces al final acabas haciendo el mismo trabajo. Y si tú abres un Intel, lo que vas a ver es que va a tener al principio va a ser todo CISC, que dices, pero luego va a empezar a traducir esas instrucciones en más pequeñas y de ahí va a sacar el rendimiento real. De hecho, una de las cosas que demostró Apple saltando de Intel a ARM es que podía mantener el rendimiento, incluso mejorarlo, simplemente porque no tenía esta complejidad absurda en las instrucciones que tenía que tener, porque tú en Intel no sabes lo que estás leyendo. O sea, las instrucciones tienen un tamaño variable. Entonces, hasta que no llevas leído un montón, no sabes si tienes que parar o tienes que seguir. Y esto es muy es subóptimo y entonces crea problemas. Pero tú podrías hacer un CISC que sea de tamaño regular y te ahorrarías todos estos problemas y tendrías más o menos el mismo rendimiento. También pasa que ARM ahora se está criticando porque se supone que es RISC y cada vez es más complicado. Pero es que es un poco el panorama que tenemos es de cada vez tener más complejidad. Ahora hay más tipos de datos, más tipos de instrucciones. O sea, empieza a acabar el espacio de instrucciones y algún día esta ISA que nadie quiere usar, que es la de 128, nos parecerá buena idea. Porque vas a tener instrucciones de 128 bits y puedas poder hacer todas las instrucciones que tú quieras. Pero hoy en día es descabellado. Sí. Sí. No, es solo Intel. Es un tema histórico, exacto. El problema es que para ahorrar costes y vender lo mismo, Intel siempre ha prometido que tú puedas ejecutar, como al principio vivían de los mainframes y hoy en día la mayor parte del dinero lo obtienen sigue siendo los mainframes, aunque ahora se llama cloud. Y básicamente la idea es que tú cojas el mismo binario, lo muevas y no tengas que hacer nada. Como mucho relinkar contra las librerías más modernas. Entonces, para poder soportar el incremento de complejidad o saltar de 32 bits a 64 bits, tienes que seguir manteniendo el soporte para las instrucciones anteriores. Entonces, tienes instrucciones de 8 bits, tienes de 32. Hasta hace unos años, cuando tú arrancabas un Intel, lo arrancabas en 8 bits y luego ibas saltando de modo hasta los 64 bits. Pero la primera instrucción que ejecutabas era una excepción para poder cambiar de modo y no tiene sentido. Por eso hay muchas ineficiencias que llevan arrastrando 40 años. Quizás por eso también ahora ARM se está comiendo parte del mercado, porque el mercado de los mainframes es un mercado que tiene muchos cores. Ahora lo que buscan es sacar trabajo por dinero, por dólar invertido. Entonces, cuantas más CPUs tienes, más sockets puedes atender y más rentable te sale la CPU. Las CPUs de Intel, la más pequeña es enorme. La más pequeña de ARM es muy pequeña. Están siendo básicamente las están sacando fuera de su corte, entonces por una parte esas instituciones están digamos enfocándose o haciendo targeting a las CPUs nuevas que aún así son tienen parte legacy en ese sentido, pero aún así por mucho que tengas todo este legacy a nivel de un PDA binario no vas a poder ejecutar o instalar instrucciones que no se actúan. Entonces, es un poco la contra de tener que tener toda esta parte de legacy que quieren seguir soportando, pero a la vez ir engordando en las instrucciones. Y ahora que estamos hablando de vectoriales como AVX y otras instrucciones que están orientadas al entorno
AVX es un buen ejemplo de este problema. O sea, ARM, lo que, por ejemplo, lo que quiso hacer es un borrón y cuenta nueva y empezar desde cero. Ahora es cuando ya lleva un montón de tiempo vendiendo, es cuando empieza a tener sentido lo que han hecho, y cuando se ve que es un tiro a largo plazo y que es, yo creo que en Intel tienen miedo. Y lo que comentas de AVX es un buen ejemplo, porque AVX tiene tropecientos tipos de vectores. Tienes de 64, que un vector de 64, si tienes un elemento de 64 bits, es un vector de un elemento, no tiene sentido. Pero bueno, lo puedes subdividir en 8 bits, etcétera, etcétera. Luego tienes de 128, 256, 512. Entonces, cada uno de estos tipos consume una parte de la ISA. Y al final es lo que comentas, que es mantenerlo todo es muy complicado. De hecho, hay algunas instrucciones de Intel, de SS2 o de SS2, saber cuál, que ya están deprecated. O sea, puedes hacer una alternativa o puedes ejecutar esa. Las dos van a ser aceptadas y van a ejecutar y van a hacer lo mismo. Pero Intel prefiere que uses la otra porque por tema de marketing se ha movido a otra extensión diferente. O sea, es muy complicado. Entonces, una de las cosas que ahora está pegando fuerte es lo de los vectores agnósticos, que se llaman, que básicamente es que tú tienes un vector que no sabes el tamaño de número de elementos que puedes tener. Es un poco como las GPUs. Tú no sabes cuántos threads estás ejecutando. Bueno, sí que sabes cuántos threads estás ejecutando, pero es variable y puedes añadir todos los que quieras. Pues las CPU, o sea, los vectores agnósticos no puedes añadir todo lo que quieras, pero en RISC-V puedes tener vectores de más de 10.000 elementos. De hecho, en BCC estamos trabajando en eso, y la idea de hacer estos vectores tan largos es competir con las GPUs, pero teniendo las ventajas de la CPU. O sea, es un espacio de diseño con muchas aristas, es difícil ver qué es lo más óptimo, depende de lo que quieras hacer, y no hay una respuesta, no hay un santo grial para todo, como se creía. ¿Sí? ARM en algún momento como que empezó de cero, en el sentido, o sea, en el momento donde RISC-V en los 80 era como la tormenta. Sí. Estoy un poco pensando, o sea, de momento estoy tan seguro que digo, te invito a interpelarte, ¿no? Sí. Es como que, bueno, RISC, que todo esto es un rollo, que ancho variable, que tantas microinstrucciones para cosas que usamos, vamos en punto de RISC. ARM se plantea ahí, claro, se permite iniciar desde cero, pero hoy ha pasado 20 años, bueno, más de 20 años, 1995, 97, algo así. Y con todos esos años que han pasado, ARM, pues, digamos, hace trenes que se están convirtiendo en Intel de nuevo, es decir, todo un microcódigo para uso específico, lo cual hace que el set de instrucciones sea inmenso, tal vez sea variable. Es un set de instrucciones muy, muy grande, muy pesado, y por lo tanto, cuestionable en términos energéticos. Bueno, eso no es 100% así, porque a veces instrucciones más complejas te ahorran energía, porque tienes menos. Uno de los problemas más gordos que tenemos son los saltos. O sea, cuando tú cargas instrucciones. Ya me he pasado. Perdón, que estaba para el otro lado. Aquí, cuando tú vas cargando instrucciones, vas cambiando el contador de programa por donde va leyendo la CPU, y esto es difícil saber dónde vas a ir. Entonces, ahí hay una gran especulación de cuál es el siguiente. Entonces, si tú pones instrucciones más complejas que te ahorran bucles, al final lo que haces es quitarle peso a todo este ordenamiento de instrucciones. Entonces, no hay un santo grial. Añadir instrucciones complejas puede ser bueno, pero también puede ser malo. Intel le está saliendo mala jugada, pero no es por que la instrucción sea compleja, sino porque la instrucción es variable. De ahí vienen los problemas. ARM, yo creo que ahora lo está haciendo bien los últimos años, pero creo que ahora, con todo esto de Machine Learning y soportar 300 tipos de datos, ahí quizás están metiendo un poco la pata. Yo estuve este verano y a llenar, y están centrando completamente en Machine Learning. Entonces, es jugar todo tu dinero a una carta. Si sale mal, no puedes competir
con una CPU contra NVIDIA. Complicado. Ya veremos, el futuro dirá. Los vectores agnósticos también, porque reducen el espacio de instrucciones, pero no son la solución a todo. Suena un poco curioso. Te falta mucho esto, pero vaya, es que bueno, estamos, podemos ir cambiando a Intel. Porque hable de tu implementación de Intel. Sí, bueno, no hay mucho más presentación. O sea, básicamente lo que es muy sencillo, cuando tú haces vectores, al final, si haces enteros, que es lo que hacemos nosotros, que no es floating point, es súper sencillo porque es poner el doble de operaciones. O sea, NVIDIA lleva vendiendo GPUs durante años y solo hacen añadir más CPUs. Las haces más pequeñas porque usas un proceso de fabricación más pequeño, pones el doble y lo vendes por el mismo precio. Sí que hacen cosas para evitarte los problemas que tiene el escalar la arquitectura, porque cuando más comunicación, bueno, cuando más ancho es la CPU, pues más problemas vas a tener de comunicación, de no sé la palabra en castellano, load imbalance, que se descompensa, etcétera, etcétera. Pero bueno. Por eso también las mejoras que hay en los últimos años son de un 1%, un 2%. Es muy complicado encontrar cambios sustanciales. Sobre todo en el ámbito general, que es las CPUs. Vale, no sé si tenéis alguna otra duda. Yo encantado, ¿eh? O sea, me gusta que interactuéis. Además, hacéis preguntas muy, muy diversas, muy afiladas. Sí, este tema es una de las cosas que lo diferencia de los otros CPUs, y es que no tengo las, bueno, sí tengo las slides, pero están como en el backup. Si seguimos hablando, puede ser infinito, pero básicamente una de las cosas que tiene es que esta CPU te permite reordenar los accesos de memoria, tener cientos en vuelo. Las otras CPUs que hemos visto no tienen esa característica. Entonces, esto es fundamental porque leer una posición de memoria cuando tienes varios niveles de cache, lo que hace es que no sabes si vas a encontrar el dato que tú querías. Puedes tener que seguir caminando y yendo a la siguiente cache o a memoria. Entonces, si uno acaba, el primer acceso de memoria tarda muchísimo, si le tienes que esperar a que llegue, estás retrasando el segundo, que quizás lo tendrías a la vuelta de la esquina. Entonces, lo que haces es lanzarlas todas en paralelo, ignoras bueno, no las dependencias que hay, pero ignoras el orden original y luego las reordenas para que el programador no vea cosas raras, porque debugar estas CPUs, si tú cambias el orden de los accesos a memoria, el programador de repente va a ver que hay una variable que tiene un valor que se debería actualizar más tarde y se volvería loco. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna duda más. ¿Había otro por ahí? Sí. Sí. Hay muchísimo research. No hay una extensión propia de seguridad, o quizás hay un grupo de trabajo que está pensando en ello, pero hay cientos de, o sea, si tú te metes en Google Scholar, hay cientos de trabajos que buscan mitigar Spectre. No hay una manera, no hay una llave que te proteja, bueno, un escudo que te proteja de Spectre. También es cierto que es muy difícil explotar Spectre, porque también tienes que adivinar cuál es el predictor de saltos de la CPU, hacer un montón de locuras. Y al final también tienes que estar ejecutando código al lado de la CPU que tú, bueno, en la misma CPU que quieres atacar, entonces es complicado. Pero sí que hay muchísima investigación en ese sentido, y lo que hacen es pues añadir un poco de aleatoriedad, de manera que ya rompes todos esos ataques, porque ya no el atacante no puede predecir lo que está haciendo la víctima, porque hay una aleatoriedad ahí intrínseca, como por ejemplo hacían antiguamente cuando añadían un random para que no sepa si en qué fase de la desencriptación o del password has fallado. Sí. Sí, sí. Hay, sí.
Sí, hay. Bueno, Arian tiene varios proyectos que lo que hacen es, por ejemplo, tú tienes aceleradores en un bus y están encriptados. Y entonces la idea es que tú solo puedes acceder a ellos cuando tienes una clave. Y eso te permite preservar el estado que tienen dentro. No sé mucho del tema porque mi campo no es concretamente el de la seguridad, pero sí, existen muchísimos artículos de estos. Y concretamente de eso, bastante. Voy a abrir un menú que no quiero abrir. Uy, espera. Antes de abrir, sí, que... sí, tenemos un problema de tiempo que podríamos estar aquí Horas. físicamente porque veo que tu presentación es larguísima. No, no, la presentación acaba aquí. Pero la gente de la oficina nos va a estar. Entonces, ¿qué os parece si nos movemos al otro lado y tomamos alguna bebida, podemos cenar y podemos seguir hablando sobre el tema? ¿Qué os parece? Vale. No, no, porque no queremos. Sí. Gracias.